Que no suceda lo que sucede en los hospitales de Lima, que lo malogran a propósito el tomógrafo, el ecógrafo, las rayos X, para que a los pacientes los manden a las zonas privadas donde ahí tienen sus acciones los médicos. Eso no tiene que suceder en este hospital de Chulucanas. Hace 256 días, al convertirme en la primera mujer presidenta de la República, asumí con alta responsabilidad ese compromiso frente al pueblo peruano. Pero no solo asumí con esa alta responsabilidad, sino también con cariño, con entrega y con compromiso de lucha frontal contra la corrupción para hacer que las obras que estaban ahí paralizadas justamente por ese tema de actos de corrupción sean destrabados, trabajados y entregados al servicio del pueblo piurano y de todo el Perú. Hoy estamos aquí en Chulucanas para poder entregar este tremendo hospital para ustedes, hermanos de Chulucanas, del Alto Piura, para todo Piura, para que puedan atenderse de manera tan necesaria, urgente, rápida y de calidad su salud. ¿Cuánto tiempo han esperado Chulucanas para tener una atención de salud? Hoy lo tienen. Pero querido director del hospital, querido gobernador, querido alcalde, población en general, lo que tenemos que hacer con este hospital es cuidarlo. Pero no solamente cuidarlo en su infraestructura, sino en los equipos que hoy acabamos de verificar que son de alta tecnología. Que no suceda lo que sucede en los hospitales de Lima, que lo malogran a propósito el tomógrafo, el ecógrafo, las rayos X, para que a los pacientes los manden a las zonas privadas donde ahí tienen sus acciones los médicos. Eso no tiene que suceder en este hospital de Chulucanas. Señor director, bajo responsabilidad suya, quedan todos los equipos de este hospital que tiene que estar al servicio de la comunidad de Chulucanas, de todo Alto Piura y de la región de Piura. Así como tenemos que cuidar la parte tecnológica, logística y la infraestructura de este hospital, tenemos que poner en el centro al recurso humano.